What's an orgasm? That's when you fold paper into birds, dumbass. That's oregano, bitch! Así sí vas a terminar tus ejercicios, güey. ¡No mames! No seas cabrón, Regi. No seas mamón. Bueno, acá estamos viendo que de este lado ya está soldado el caño, ¿cierto? De este lado está soldado el caño, ¿eh? Bien soldadito, hermoso. Seguimos mirando el caño. Llegamos a esta parte donde están soldando ellos. Los dos están soldando ahí, se están tocando la mano aparte. Y ahora vamos a tener que cortar el caño para poder sacar la escalera, porque no hay otra forma de sacar la escalera. Acá lo vemos, que se acaban de dar cuenta. Anche la curva. No, dai. No. Consulta, ¿la calle Santa Fe? Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, buen poja! Buen poja tu vieja. El Miren, chiquillos, le voy a hacer una broma a mi hermano. ¡Seba, Seba! ¿Qué? ¡Ven urgente! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué le hiciste a la... Cuando estás lavando y de repente... me veo al espejo y digo, fa, estoy hecho mierda, pero no sé, normalmente no digo muchas cosas.
Me miro al espejo nomás y me quedo medio calladito. Buenas tardes a todos, soy Naya de Dragón y hoy les traigo, estoy acá en el Rosedal disfrutando de un hermoso día del fin de semana y vengo a hacerles una pequeña reseña breve de lo que fue Avengers Endgame. La verdad que fue una película que me emocionó. Que... ¡Uy, la concha de la lona! Dios, diablo, ¿y cómo que andaba más así aquí en Ciudad Gótica? ¡Ay, coño! Abuela, mira para acá un segundo. Que estoy cocinando. Abuela, un segundo nada más. Que estoy cocinando. Que un segundo nada más. Que estoy cocinando. Que un segundo nada más. Que no, que se me pega la góndiga. ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. Vamos a la caca. Dale, chabón, apurá, ¿qué lo estás tomando con la hora 12? Es que así lo disfruto más. Claro, después me preguntan para qué necesito un termo que conserve el agua 48 horas. Para cebarla, boludo, como vos lo necesito. Y es que otra vez le puso uno. Desde que entró a estudiar en todas las tareas que lleva le pone uno. Y ayer me escribió por WhatsApp. ¿El profesor? Sí, dice que citándome para mañana a rectoría. Y que recomendándome que lleve el niño a un especialista. Que porque basándose en cómo responde las tareas... que es probable que el niño tenga algún problema cognitivo mental. Ay, no, ¿cómo así? Sí, me preocupa bastante la salud. ¿Del niño? No, la mía, ¿no ve que soy yo el que le hace las tareas? Ah, jueputa. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están todos? Sí, bueno, yo les vengo a cantar una canción que se llama ¿Quién soy? Dice así... Soy un chico, y también soy un chiflado, un sonso y un cabeza de chorlito. Pero yo soy... ¡Cacahuate! Por favor, tengo que estudiar, de verdad, ¿eh? Que son muchísimas asignaturas y tengo que sacar muy buena nota. One,
Thank you.